Bueno, mi gente, en esta ocasión vamos a ir a visitar unos charcos y cascadas que quedan por la vereda La Esperanza, en el kilómetro 27 de Buenaventura. Estamos más o menos por allá 20 minutos. Estamos cerquita de la variante, entonces nos queda facilito llegar allá. Estamos acá con la Cuchis, demoró 34 horas para alistarse. Estamos con la Perrunga, miren la Perrunga. Yo, niña, salve a la pi porque nos vamos. Adiós, pues. Ya seguimos. Ahí descarga. Ahí le estaba contando a mamá cómo esos volcos funcionan como si fuesen una volqueta. Llegan a las bodegas, ponen a trabajar el hidráulico, levantan la carrocería y descargan el producto, el maíz, el trigo, lo que lleven. Esta entrada que hay a mano derecha es como un caserío que se llama Córdoba. Por aquí también hay unos ríos espectaculares, hermosos. Y también se llega a San Cipriano. Una brujita los lleva uno hasta allá. Pero esa parte es más cerquita para los que vienen en Buenaventura. Ya los que vienen de Cali o de otro lado les queda más cerquita por la parte de arriba. Estaba buscando cómo pasar para la vereda porque por acá hay unas entraditas, pero antes de eso vi un hospedaje ahí a mano izquierda. No sé, no lo conozco, pero pues ahí tiene el numerito por si ustedes vienen derecho para este lugar, ya saben que ahí se pueden quedar. Aunque estas personas que nos llevan a esas cascadas y esos charcos bien bonitos acá en la vereda La Esperanza, detrás de la fonda donde nos reciben, están haciendo unas cabañitas muy bacancitas, entonces ahí también pueden averiguar y quedarse. Final del video les voy a dar los contactos de ellos para que se comuniquen, cuadren y averigüen todo lo que necesiten. Como pueden observar, este tramito cortico es de gravilla, son por ahí 2 minuticos nomás, cualquier tipo de vehículo puede venir. Y desde donde empieza la placa huella hasta la fonda, que es el lugar donde se parquean los vehículos, son por ahí 5 minuticos, ellos tienen buen parqueadero. ¿Qué perraco así es el? ¡Uy! Este es el intenso. No, la negra. No, es este café. Pues la negra más brusca. Ah, eso me pasó por aquí medio tremendo coletazo. Pero juguetón es el chiquito. Es que así era la de Mayerri, la de la casa. No, vestía así de ese color de. Eso venía y se le tiraba a uno, pero sin nudo. ¿Y esa fue la que llevaron? Claro, que ya era una niña y ya quería estar jugando. Voy a llevar estos dos a Laura. Porque le queda el sueldo, pues es que le quedan menos plata. Le voy a llevar ese que parece un tigre. Bueno, Laura, viviendo sola, con un poco de gatos, ay, qué pereza. Pues sola no, pero con una finca. Apenas un gatico y un perrito y ya nomás. Está todo animal en dos. Sí, uno con un buen terreno, sí. Ah, pues estamos hablando de bien. Mira, mira cómo me quieres creerla. Este es muy juguetón. Mira cómo quedó ella esta señora, madre mía. Ay. Está hermosa. Es una bella princesa. Ay. Mejor dicho, ya vino a morderme el rabo aquí. Niñas, niños, compórtense, no, digamos. No, compórtense. Se comportan.
Esto está castigado, ¿dónde está el rejo? Calmado, calmado, Viera. Están construyendo unos terrenos muy bonitos. Bueno, arrancamos por todo el frente ahí de esa funda. ¡Ay, mi chaleco! Ah, el señor nos lo trae ahorita. Hágale que yo la paso. Me lo traigo uno a mí también. Y desde que empezamos ya dos minuticos, son las 9 de la mañana, y empezamos a ver los ríos. Pise bien, mire dónde va a pisar. Hemos caminado como 15 minutos. Ya, ya. Guarda un sudor. Por una mera lomita que trepamos allí. Sí, niño, 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 niño. Vamos. Aquí viene nuestra super cuchis, ya consiguió su palito. Tiene energía. No me falten los palitos, carajo. Aquí empezamos a ver un poquito el sol porque no lo veíamos de ratico. Ahora llevamos media hora. Y siente uno el fugaje. Cuando estoy por estos lados me acuerdo de esa gente que va metido en la selva 40 días, güey, pucha. Sin camino, sin agua, güey, madre. Mira. Bueno, ¿qué les digo yo? Eso es por ahí nivel 3. Tienen que traer también buenos zapaticos, que vea cómo se vuelve uno. Cómodos. Si es una dama, como la cuchis, vea, ella viene con su licra. Que viene en tenis. Pero bueno, ella es berraquita. Tampoco es que no tenga que trepar unas montañas y que se va a caer y eso, no. Creo que como esto es húmedo, entonces normalmente en cualquier momento cae agua y por eso el piso queda así, mero bosque. Nos contaba el muchacho que no es virgen. Hace muchos años Cartón Colombia tumbó todos estos árboles que habían por acá, sacó madera hasta que se cansó, mejor dicho, los árboles grandes. Arrancó toda la selva. Y ya ella misma volvió y se levantó, pero pues arbolitos más pequeños, ya lo que polinizaba por ahí, las aves y otros animales. Y ya estos manes que hacen por acá el turismo, los guías, pues aprovecharon esos caminos para llevar a la gente a caminar y llegar a las cascadas, a los charcos. Una hora caminando nos demoramos para llegar acá. Cascada La Bonita.
Es el perro que manda de bueno, mira. Yo creo que no le traigo las botas de ayer, que lo tuviéramos mal y todo. Hasta allí llegó la dicha, vea. Ay, wey, puta, me he tirado por el río mejor. Ay, con tal de que no vaya un rollito por ahí. Que es una serpiente. Todo bien. Tiene que venir con pantaneras o dispuesto a mudar los tenis. Ok. Pues sí, digamos que la gente dice, no, pues eso para allá no hay como sembrar ni nada, porque esos terrenos. Para sembrar es duro, güey. ¿Sí o no? Nosotros tumbamos de todo lo que se va a tumbar allá arriba y para acá abajo. Sí. Tumbamos y no, sembramos y duro, duro. No, eso, es que por acá que se puede dar. La tierra muy ácida. Claro. ¿Qué podría sembrar? O sea, ¿qué acá, podría? Acá se da un bonito la piña, la yuca. ¿Verdad, la piña? Sí, la piña pega muy bonito. La yuca. La yuca también. ¿El borojo no? El borojo también pega. Tiene que sembrar mucho. Pero no voy a comenzar con... ¿Verdad? Y así la chirimoya también pega. Y la papachina, ahora tú no la escuchaba. Levanta el maletín. Levante lo que se la va a mojar ya. Ya. Eso, hágale. No, esto no conocer es muy bonito. Qué rico está sabroso. Mi amigo, está cansado. ¿Se acuerdan que había dicho que en cualquier momento cae agua? Pues toma lo tuyo. Esta zona es muy húmeda. Aquí, así como hace calor, en cualquier momento se viene un aguacero que puede durar toda la tarde o todo el día. Y pues la aventura para nosotros se puso más bacana. Miren ustedes cómo se colocó el agua. Ya todos mojados. Menos mal los equipos electrónicos iban bien protegidos con el drive-by y para allá disfrutar. ¡Mira mi cuchita aventurera! ¡Aquí! Está bien regia. Hacemos recorrido para el Amazonas. ¿Cómo está el nivel de ruta? Fuerte. No, muy bueno. Vean esto, mire qué rico. Pues yo la voy a parcero. Pillen pues para que estén alertas cuando estén en estos lugares donde hay mucha diversidad. A las serpientes les gusta hacerse al lado de los charquitos, les gusta hacer rollito y quedarse ahí como dormiditas para poder pescar. Mamá estaba aterrada, no las creía. Por eso hay que tener mucha precaución donde se colocan las manos. Lo último que queremos es que nos pique un animal de estos. Recordemos que estamos en el hábitat de ellas. Daniel, el guía, nos contaba que ha caminado mucho estos terrenos y ese es el último árbol majestuoso que él ha visto. El resto todos los cortaron. A las 3 de la tarde terminamos este recorrido con el alma inmensamente feliz. Fue un super parche recomendado. Aquí les voy a dejar los contactos de Daniel para quedarme en este plan con su familia o amigos.